Hola a todos, bienvenidos a este vídeo preparado con todo mi cariño. Hoy os quiero enseñar el cardigan Rodrigo para la edad de dos años. Podéis ver que tiene diamantes calados en el canesú. Espero mucho que os guste y vámonos al vídeo. Para este cargan utilizaré tres bolas de la lana Amore Baby de círculo. Esta lana tiene texto 200, el color 550. En el final voy a pesarlo para saber exactamente cuánto vamos a utilizar. Voy a tejer. Con agujas número tres y medio para hacer el cuello, canesú y puños del cardigan. y el cuerpo y mangas agujas número cuatro y medio. Montaré ochenta y cinco puntos en las agujas tres y medio. Empezaremos de arriba abajo, topidal son ochenta y cinco puntos. Ya tengo los ochenta y cinco puntos. Empezaré por el cuello y haremos un borde de siete puntos en el principio y en el final de todas las carreras del derecho y del revés del cuello, canesú y cuerpo del cardigan. Todo el primero punto solamente voy a cambiar de aguja sin hacerlo y los demás puntos de borde haré en punto revés. Para el cuello haremos en punto elástico un derecho y un revés en los puntos centrales. Voy a mantener los puntos de borde. Y los puntos centrales haremos en punto elástico un derecho y un revés. En esta primera carrera voy a tejer el primer punto, pero después de esta carrera solamente voy a cambiar el punto sin hacerlo. Son siete puntos en punto revés y el principio. Tres, cuatro, 5, 6, siete puntos y los puntos centrales hasta llegar a los últimos siete puntos, un punto derecho y un punto revés, un derecho y un revés. De nuevo un derecho y un revés. Después de la última repetición haré un punto derecho para completar el diseño y los siete últimos puntos en punto revés para borde. La segunda carrera lado revés. Seguiremos los puntos en la parte central donde tenemos el punto elástico. Haré los puntos de borde el principio y el final. Puntos reveses. Voy a saltar el primero punto sin hacerlo. Que es saltar un punto y más seis puntos en punto revés. Siete puntos de borde. En el punto elástico, seguiremos el punto. Donde tiene punto revés, podéis ver. Seguido de un punto derecho. Y así, un punto revés y un derecho. Voy a seguir el punto. Haré igual a que estoy viendo: un punto revés y un derecho. Uno revés y uno derecho. Hasta llegar a los últimos siete puntos que haré en punto revés. En punto elástico son un total de ocho carreras. Pero cuando esté el principio de la carrera número cinco volveré para hacer el primero hal. Haré el primer ojal en el principio de la carrera número 5. Voy a saltar el primer punto sin hacerlo, un punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y tres puntos en punto revés. Repetiremos los ojales con un espacio de 18 carreras entre ellos. Haré un total de 6 ojales. Debéis elegir el espacio y la cantidad de ojales que queráis. En esto cargan, van a ser 6 ojales. Continuaré con el punto elástico. Un derecho y un revés hasta tener ocho carreras. Empezaremos el canesú. Continuaré con los siete puntos de borde. Y los puntos centrales. Hasta llegar a los siete puntos de borde en el final haré en punto derecho. Es una carrera completa en punto derecho. En el final los últimos siete puntos haré en punto revés. La carrera del revés, carrera número 2 del canesú, haré en punto revés. Todo el revés del canesú, las carreras pares, haremos en punto revés. Las carreras del lado revés, completas en punto revés. En este primero lado revés, tenemos que aumentar 9 puntos. Tengo 85 puntos. Necesito pasar para 94 puntos. Voy a saltar el primero punto y haré más 9 puntos en punto revés, son 10 en el total. 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y haré una lazada retorcida. No es una lazada abierta para no dejar calado. Voy a hacer una lazada retorcida. Voy a tomar el hilo, doblarlo de esta forma y ponerlo en la aguja. Como un nuevo punto. Es el primero aumento. Repetiremos ocho puntos en punto revés y una lazada retorcida hasta llegar a los últimos once puntos que haremos en punto revés. Haré ocho puntos en punto revés: uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8. Una lazada retorcida. Voy a repetir 8 puntos reveses y una lazada retorcida por 8 veces. Ya teníamos un aumento. Y voy a repetir 8 reveses y una lazada retorcida por 8 veces. He hecho la última repetición. Ya tengo la cantidad de puntos. Los últimos 11 puntos haré en punto revés. Tercera carrera del canesú. De nuevo, es una carrera en punto derecho. Solamente voy a hacer los 7 puntos de borde en el principio, puntos en punto revés. Y los puntos centrales haré en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que haré en punto revés. Hasta las lazadas retorcidas de la carrera anterior, haremos en punto derecho. En el final, voy a terminar la carrera con los siete puntos en punto revés y haré también la carrera del lado revés que es una carrera en punto revés llegaré al final haré el lado revés en punto revés y volveré el principio de la carrera número 5 carrera número 5 tenemos 94 puntos es importante tener esta cantidad de puntos para que el diseño sea perfecto tenemos 94 puntos en esta carrera haremos 20 puntos de aumentos. Alimentaremos 20 puntos y pasaremos a tener 114 puntos. Haré los 7 puntos de borde. Y la parte que tengo que repetir, la parte que está entre los dos asteriscos. Tres puntos derechos, uno, dos, tres. Una lazada es una lazada abierta que va a dejar calado. Dos puntos derechos. Una lazada. Y tres derechos. Dos, tres. Esta es la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos siete puntos. Vamos a tener siete puntos en el principio y siete puntos en el final. Y repetiremos la parte que está entre los dos asteriscos. Tres derechos lazada, dos derechos lazada y tres derechos. Repetiremos por diez veces en el total. Son dos lazadas en cada parte. Son 20 puntos de aumentos en la carrera. Empezaremos por los tres puntos derechos. En secuencia son seis derechos: tres para terminar un diseño y tres para empezar un nuevo diseño. Tres derechos: 1, 2, tres, una lazada, Dos derechos, uno, dos, lazada y tres derechos. Dos, tres. Volveré a empezar un nuevo diseño. Tres derechos, dos, tres, una lazada, dos derechos, lazada. Y tres derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos siete puntos que haremos en punto revés para borde. Son diez repeticiones en el total. Haré también la carrera número seis, carrera del lado revés en punto revés. Y volveré. Es el principio de la carrera número 7. Carrera número 7. Siete. siete puntos de borde. Y los puntos centrales hasta llegar a los últimos siete puntos que haremos en punto revés. Haré en punto derecho. Cuando llegara los últimos siete puntos, haré en punto revés la carrera número 8, lado revés, también haremos en punto revés y volveré el principio de la carrera número 9. Carrera número 9 es una carrera de aumentos. Tenemos 114 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 134 puntos. Empezaré con los puntos de borde. En esta carrera voy a repetir cuatro puntos en punto derecho. Dos, tres cuatro, una lazada, dos derechos, lazada, cuatro derechos, dos, tres, cuatro. Repetiremos la misma secuencia hasta llegar a los últimos siete puntos. Empezaré de nuevo estos últimos cuatro puntos. Que terminaron diseño, empezaré de nuevo cuatro derechos, tres, cuatro, una lazada, dos derechos, lazada, cuatro puntos derechos, dos, tres, cuatro. Estamos manteniendo los dos puntos derechos que están En el centro de las laçadas, teníamos três pontos direitos antes da la laçada, agora temos quatro, porque las laçadas estão aumentando os pontos, vamos a ter um ponto a mais de um lado e del outro, então temos quatro pontos direitos antes da la laçada haremos la lazada dos derechos lazada y cuatro derechos volveré a empezar de nuevo desde el primer asterisco cuatro puntos derechos dos tres cuatro estos son los dos puntos haré una lazada dos derechos lazada y cuatro puntos derechos dos 3, 4. Repetiremos la misma secuencia de la misma forma hasta llegar a los últimos 7 puntos que haremos en punto revés. Vamos a tener 134 puntos. Haré también la carrera del lado revés, carrera número 10 en punto revés y volveré al principio de la carrera 11. Carrera número 11, haremos en punto derecho, son los siete puntos de borde en el principio. Y los puntos centrales, haré en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que son en revés. La carrera 12, completa en punto revés y volveré. El principio de la carrera 13. Carrera número 13. Haremos más una carrera de aumentos. Tenemos 134 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 154 puntos. 7 puntos de borde. En esta carrera la parte que tengo que repetir: 5 puntos derechos: 2, 3, 4, 5, 1 lazada, 2 derechos, 1 lazada y 5 derechos. 2, 3, 4, 5 bobere a repetir cinco puntos derechos 1 2 3 4 5 una lazada dos derechos lazada y 5 derechos 2 3 4 5 terminé un diseño volveré a repetir 5 derechos 2 3 4 5 una lazada dos derechos lazada y 5 derechos 1 2 3 4 5 repetiré la misma secuencia, por un total de 10 veces. En el final, tenemos los 7 puntos que haremos en punto revés. La carrera 14, haré completa en punto revés y volveré al principio de la carrera 15. Carrera número 15. Tenemos 18 carreras después del primer ojal. Haré el segundo ojal. Salte el primero punto, un punto revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y tres puntos reveses. Los puntos centrales de esta carrera haré en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que haré en punto revés de borde. La carrera de lado revés completa en punto revés. Y volveré el principio de la carrera 17. Carrera número 17. Haremos más una carrera de aumentos. Tenemos 154 puntos al final de la carrera. Pasaremos a tener 174 puntos. Siete puntos de borde. La parte que tengo que repetir, seis puntos derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, una lazada, dos derechos, lazada, seis derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volveré a repetir 6 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 lazada, 2 derechos, lazada y 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volveré a repetir. Hasta el final de la carrera, hasta llegar a los siete puntos que son en punto revés, haré también la carrera de revés, carrera de 8, completa en punto revés y volveré al principio de la carrera 19. 9 Carrera 19 9 es una carrera en punto derecho, siete puntos de borde. Todos los puntos centrales haré en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que haré en punto revés. La carrera número 20 haré en punto revés y volveré al principio de la carrera número 21. Carrera número 21, aumentaremos más 20 puntos. Tenemos 174 al final de la carrera, 194 puntos. 7 puntos de borde. Y en esta carrera repetiré 7 puntos derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siete, una lazada, dos derechos, uno, dos, lazada, siete derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Volver a repetir, siete derechos, uno, dos, tres, cuatro cinco seis siete una lazada dos derechos lazada siete puntos derechos voy a repetir hasta el final de la carrera cuando esté faltando 7 puntos haré en punto revés. La carrera del revés haré completa en punto revés y volveré en el principio de la carrera número 23. Carrera número 23 haré todos los puntos centrales en punto derecho. Los puntos de borde en punto revés 7 en el principio y los siete puntos en el final y los puntos centrales en punto derecho haré también la carrera del revés carrera 24 completa en punto revés y volveré al principio de la carrera 25 carrera número 25 vamos a aumentar más 20 puntos de 194 para 214 puntos, debemos ver muy bien esta carrera porque empezaremos en esta carrera el detalle en punto diamante calado. En cada un diseño, vamos a modificar las instrucciones. Haré los siete puntos de borde. Ocho puntos en punto derecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Una lazada. Esta parte. Está antes del primer asterisco. Pasaremos a repetir de ahora en adelante. Dos puntos derechos. Una lazada. Siete puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Siete puntos derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos, una lazada. Volveré a repetir desde el primero asterisco: dos derechos, uno, dos, una lazada, siete puntos derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada siete derechos 1 2 3 4 5 6 7 y una lazada volveré a repetir más una vez dos derechos una lazada, Siete puntos derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, siete derechos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y lazada. En el final, después de la última repetición, cuando esté faltando 17 puntos para terminar la carrera, haremos lo que está después del segundo asterisco. Dos derechos, una lazada, ocho puntos derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y siete puntos de borde. La carrera del lado revés, carrera número 26, haremos completa en punto revés. Y volveré en el principio de la carrera número 27. Carrera número 27. Continuaremos con el punto diamante escalados. Esta carrera sería una carrera en punto derecho, pero haremos alteración donde tenemos los diamantes. Siete puntos de borde. Dos puntos derechos. Esta parte está antes del primer asterisco. Empezaremos la parte que tengo que repetir. desde seis puntos derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16 puntos. Esta es la parte del punto diamante. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho. Y una lazada. Y esta es una repetición. Voy a repetir. 16 puntos derechos 16, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada y volveré a repetir de nuevo y voy a repetir la misma secuencia hasta llegar, al último diamante terminaré la secuencia y después de la última secuencia haremos 18 puntos derechos y 7 puntos en punto revés. Carrera número 29. Alimentaremos los puntos. Pasaremos a tener 234 puntos. Continuaremos con el punto diamante. En esta carrera, siete puntos de borde. Nueve puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8 9 una lazada haremos la parte que tenemos que repetir hasta el final hasta el último diseño dos derechos una lazada seis puntos derechos 1 2 3 4 5 6 por tres veces voy a repetir dos puntos juntos y una lazada. Voy a repetir de nuevo dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Y por tercera vez dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Seis puntos derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y lazada. Esta es la repetición que tenemos que hacer en cada diseño. Empezaremos de nuevo: dos derechos, lazada, seis puntos derechos: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada. De nuevo, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Y por tercera vez, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Seis derechos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y lazada. Repetiré la misma secuencia en todos los diseños y volveré para hacerlos lo que está después del segundo asterisco. Después del último diseño, de la última repetición, completaremos el diseño con dos puntos derechos y una lazada, nueve puntos derechos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y los siete puntos de borde. Haremos también la carrera número 30, lado revés, completa en punto revés. Y volveré el principio de la carrera número 31. Carrera número 31. Seguiremos con los diamantes. Siete puntos de borde. Dos derechos. Y empezaremos la parte que tengo que repetir hasta llegar a los últimos puntos que están después del segundo asterisco. De puntos derechos. Dos. Tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho dos puntos juntos en punto derecho y una lazada de nuevo dos puntos juntos en punto derecho y una lazada volveré a repetir 18 derechos 18 dos puntos juntos en punto derecho una lazada dos puntos juntos en punto derecho y una lazada Repetiremos en todos los diseños después del último diseño de la última repetición. Volveré para terminar la carrera. Después de la última repetición completaremos con 20 puntos derechos, 20 y 7 reveses. Carrera del lado revés, carrera 32, completa en punto revés y volveré para la próxima carrera. Carrera número 33, haremos un nuevo ojal. Ya tenemos 18 carreras después del último ojal. Continuaremos con el diamante. Y haremos aumentos. Aumentaremos 20 puntos. Al final de la carrera pasaremos a tener 254 puntos, que es el total de puntos de esto cardigan. Salta el primero y más un revés, dos puntos juntos en punto revés, una lazada y tres puntos en punto revés. Diez derechos, uno, dos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, una lazada. Y empezaremos la parte que tengo que repetir por todos los diseños. Dos derechos, una lazada, nueve derechos, uno, dos, tres, cuatro cinco seis siete ocho nueve dos puntos juntos en punto derecho una lazada nueve derechos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y lazada. Volveremos a repetir desde el primer asterisco: dos derechos, lazada, nueve derechos, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada nueve derechos y lazada. Repetiremos la misma secuencia en todos los diseños y volveré para hacer la parte que está después del segundo asterisco. Después de la última repetición, dos puntos derechos, lazada, diez derechos y siete puntos de borde. La carrera del lado revés, carrera 34 en punto revés y volveré. El principio de la carrera número 35 Tenemos 254 puntos. Terminamos también el diamante del Canesú. La carrera número 35 haremos en punto derecho siete puntos de borde. Y los puntos centrales haremos en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que haremos en punto revés. Después de esta carrera, haremos seis carreras completas en punto revés: tres en revés. Y tres en el derecho. 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Hasta la carrera número 41 haré en punto revés. Seis carreras, tres cordones. Y volveré en la carrera número 42, que es la carrera de separación de puntos para hacer el cuerpo y mangas del cardigan. Después de seis carreras en punto revés, que son estos tres cordones, haremos la carrera de separación de puntos, carrera número 42. Tengo un trozo de hilo para separar los puntos. Conté 40 puntos. Para una de las partes delantera y un trozo de hilo para marcar, conté 50 puntos para una de las mangas y tengo un trozo de hilo para marcar, 74 puntos para las espaldas, 50 puntos para la otra manga y 40 puntos para la otra parte delantera. El total, 254 puntos. Los 50 puntos de cada manga haremos separados. Podéis hacer primero. Primero haré el cuerpo. Voy a juntar las dos delanteras con las espaldas. Vamos a tener 154 puntos. Esta carrera haré también en punto revés. Cuando llegar a los puntos de las mangas, voy a dejarlos separados en un hilo para poder hacerlos después. Esta carrera haré con agujas 4 y medio para hacer el cuerpo. Esta carrera solamente voy a cambiar el primer punto y todos los puntos en punto revés. Cuando llegar a los puntos de la manga voy a separarlos para dejar para hacer después. Haré los puntos de las espaldas en punto revés y dejaré los puntos de la otra manga y haré los últimos puntos para el otro lado delantero. Voy a terminar la carrera y empezaremos el cuerpo. Empezaremos el cuerpo del cardigan. Tenemos 154 puntos. Continuaremos con los puntos de borde, 7 puntos en el principio y en el final. Y los puntos centrales haremos en punto arroz. 7 puntos de borde. En los puntos centrales. Haré un punto derecho y un punto revés, un derecho y un punto revés, hasta el final de la carrera, hasta llegar a los últimos siete puntos repetiré un derecho y un revés. Los últimos siete puntos haré en punto revés para borde. Terminaré la primera carrera y volveré para hacernos la segunda carrera del punto arroz. Haremos la segunda carrera del punto arroz, los siete puntos de borde y para el punto arroz vamos a invertir los puntos. Tenemos un punto derecho. Seguido de un punto revés, un derecho y un revés, haré, invertido haré un punto revés donde tenemos revés, haré un punto derecho. Entonces voy a repetir un revés y un derecho, un revés y un derecho, hasta llegar a los últimos siete puntos que haré en punto revés. El punto arroz. Solo tiene estas dos carreras, una en el derecho y una en el revés. Repetiremos estas dos carreras del punto. De ahora en adelante haré en punto arroz. Después voy a medir y deciros cuántas carreras son. No voy a decirlo ahora porque todavía voy a hacer para saber la cantidad de carreras que haremos en esta parte. Voy a tejer entonces y volveré para medir y deciros cuántas carreras tenemos que hacer. Esta es la parte que tenemos en punto arroz. En el total son 50 carreras, 25 repeticiones de las dos carreras del punto. La medida está cerca de 14 centímetros. Es aproximadamente. Y haremos ahora una barra con el punto diamantes. Para empezar, haré una carrera en punto derecho. Son los siete puntos de borde. Y los puntos centrales hasta llegar a los últimos siete puntos haré en punto derecho. También haré la carrera del lado revés en punto revés. Y volveré. Para empezar la primera carrera del punto diamante, haremos una barra con el punto diamante. Haremos la primera carrera. Necesitamos un número que sea múltiple de 10. En este cardigan tenemos 154 puntos. 14 puntos son de los bordes. Tenemos entonces 140 puntos en esta parte central que haremos el punto diamante. O sea, repetiremos por 14 veces el diseño. Empezaremos con los 7 puntos de borde. 4 pontos direitos, 2, 3, 4. 2 pontos juntos em ponto direito, 1 laçada e 4 pontos direitos, 2, 3, 4. Repetiremos la sequência hasta llegar a los últimos 7 puntos de borde. Bobedé a empezar por os quatro pontos direitos. a ser oito pontos juntos. cuatro para terminar um desenho e quatro para empezar um novo desenho. Dos, três, quatro. Dos pontos juntos em ponto direito. Uma laçada e quatro pontos direitos. Dos, 3, 4. Volveré a repetir 4 puntos derechos. 1, 2, 3, 4. 2 puntos juntos en punto derecho. Una lazada. 4 puntos derechos. Repetiremos por 14 veces esta secuencia y al final terminaremos con los 7 reveses. Haré también la carrera de revés. Todo el revés del punto diamantes es en punto revés. Y volveré para hacer la tercera carrera. Carrera número 3. Siete puntos de borde. Y la parte que tengo que repetir por 14 veces: tres puntos derechos, dos, tres, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada y tres derechos. Dos, tres. Volveré a repetir tres puntos derechos. Uno, dos, tres, dos puntos juntos en punto derecho, lazada, dos puntos juntos en punto derecho, lazada, tres derechos. Volveré a repetir tres derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Dos puntos juntos en punto derecho, lazada. Tres derechos. Voy a repetir la misma secuencia por 14 veces y terminar la carrera con siete puntos en punto revés. La carrera de revés completa en punto revés y volveré para hacer la carrera cinco. Carrera número 5. Empezaremos con los siete puntos de borde. Repetiremos en esta carrera: dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada y dos puntos juntos en punto derecho. Una lazada y dos derechos. Esta es la parte que tengo que repetir. Empezaré de nuevo. Dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. De nuevo dos puntos juntos y una lazada. Y por tercera vez, dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Dos derechos. Volveré a repetir dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho y una lazada. Y dos puntos juntos en punto derecho, una lazada. Y y dos derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta los últimos siete puntos que haremos en punto revés de borde. Haremos también la carrera de revés, carrera 6 en punto revés. Y volveré para hacer la carrera número 7. Carrera número 7. siete puntos de borde la parte que tengo que repetir repetiremos la tercera carrera tres derechos dos puntos juntos en punto derecho una lazada de nuevo dos puntos juntos en punto derecho, una lazada y tres derechos. Repetiremos de nuevo tres derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada y tres derechos. Volveremos a repetir la misma secuencia hasta el final y terminar con los siete reveses. Haremos también la carrera de revés, carrera 8 completa en punto revés y volveré. Carrera número 9. Repetiremos la carrera número 1, siete puntos de borde. La parte que tengo que repetir: 4 puntos derechos, 2, 3, 4, 2 puntos juntos en punto derecho, una lazada y cuatro puntos derechos. 2, 3, 4. Volveré a repetir: 4 puntos derechos. 2 puntos juntos en punto derecho, 1 lazada y cuatro puntos derechos. Repetiremos la misma secuencia hasta el final de la carrera y terminar con los siete reveses. el revés completo en punto revés y volveré Haremos ahora una carrera en punto derecho, los siete puntos de borde y todos los puntos en punto derecho hasta llegar a los últimos siete puntos que haremos en punto revés después de esta carrera haremos siete carreras en punto revés haremos el lado revés de esta carrera y después más tres derechos y tres reveses. En el derecho van a ser tres cordones en punto revés. Volveré en la carrera del derecho para poder cerrar. Estos son los tres cordones en punto revés. Son siete carreras en secuencia. El revés de la carrera del derecho y más seis carreras en punto revés cerraremos del lado derecho haré el primero punto en punto revés voy a volverlo a la aguja y tomar juntamente con el próximo dos puntos juntos en punto revés Volveré el punto de nuevo y voy a tomar dos puntos juntos en punto revés. Y haré así hasta el final. En el pinal voy a pasar la punta del hilo adentro y jalar. Voy a tomar los puntos de una de las mangas. Y la primera carrera que haremos es una carrera de lado revés, una carrera en punto revés para completar la carrera de división de puntos. Son 50 puntos de la manga, que es la cantidad que necesitamos para hacer la manga. Completaremos esta carrera en punto revés. Y empezaremos el punto arroz. Es igual al cuerpo del cardigan. En el cuerpo son 50 carreras en punto arroz. Para la manga haremos 46 carreras en punto arroz. 46. No voy a saltar el punto de borde. Voy a tejer todos los puntos. De acuerdo al punto arroz. Un derecho y un revés. En la carrera de revés vamos a invertir los puntos. Donde tenemos revés haremos derecho. Donde tenemos derecho haremos revés. Son 46 carreras. Con agujas número 4 y medio. Y para hacer el punto diamante de la parte de la manga, voy a volver para enseñarlos. También es igual el cuerpo. Esta barra también es igual. Tenemos 50 puntos, exactamente la cantidad de puntos para hacer 5 diseños. Volveré para enseñarlos esta parte. Para esta manga haremos una carrera en punto revés y 46 carreras en el punto arroz. Y volveré para hacer la barra en punto diamante. Terminé 46 carreras en punto arroz para la manga. Para la barra haremos las mismas carreras. Aquí hemos hecho el cuerpo del carriga. Empezaré con una carrera en punto derecho. Acordaros que no haré puntos especiales en el borde. Todos los puntos haré en punto derecho. La carrera del lado revés haré completa en punto revés y volveré para empezar la primera carrera del punto diamante. Haremos la primera carrera del punto diamante. Es un punto múltiple de 10. Tenemos 50 puntos. Son 5 diseños. En el cuerpo teníamos un borde de siete puntos. En la manga no tenemos puntos especiales en el borde. Todos los puntos son del diseño. Es exactamente lo que hemos hecho en el cuerpo, pero ahora sacamos los puntos de borde. Haré solamente una repetición porque es igual al cuerpo. Son cuatro puntos en punto derecho, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada y cuatro puntos derechos. Esta es la parte que tengo que repetir hasta el final. Cinco repeticiones. Haré también el lado revés, en punto revés, y volveré para la tercera carrera. Tercera carrera. Lo que tenemos que repetir. Tres puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, tres derechos. Volveremos a repetir, tres derechos, dos puntos juntos, lazada, dos puntos juntos, lazada, tres derechos, hasta el final, cinco repeticiones totales. Y haremos también la carrera de lado revés en punto revés y volveré. Carrera número 5. Dos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada, dos puntos juntos en punto derecho, una lazada. Dos puntos juntos en punto derecho, una lazada y dos derechos. Repetiremos la secuencia hasta el final de la carrera. La carrera del revés completa en punto revés y volveré el principio de la carrera 7. Carrera número 7. Repetiremos la tercera carrera. Tres puntos derechos. Dos puntos juntos en punto derecho. Lazada. Dos puntos juntos. Una lazada. Tres derechos. Repetiremos la secuencia hasta el final por cinco veces. La carrera de revés en punto revés y volveré para la próxima carrera. Carrera número 9 es igual a la primera carrera del punto: cuatro puntos derechos, dos puntos juntos en punto derecho, lazada y cuatro puntos derechos. terminamos una repetición repetiremos los mismos 10 puntos por 5 veces en esta carrera 5 diseños cuando terminar haré también la carrera número 10 carrera de revés completa en punto revés y volveré para la próxima carrera este es el punto diamante Haremos ahora una carrera en punto derecho. Solamente haremos la carrera del derecho en punto derecho y el lado revés haremos juntos. Carrera del revés haremos en punto revés. En esta carrera haremos 5 disminuciones. Pasaremos a tener 45 puntos. Haré 4 puntos en punto revés. 2 puntos juntos en punto revés. La parte que tengo que repetir: 8 puntos reveses. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dos puntos juntos en punto revés. Voy a repetir más tres veces ocho puntos en punto revés y dos puntos juntos. de nuevo ocho puntos reveses, Y dos puntos juntos en punto revés. Más una vez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos puntos juntos. Y cuatro reveses. Haremos el puño. Voy a cambiar para las agujas número tres y medio. Y haré. El punto elástico, un derecho y un revés. Empezaré con un derecho y al final terminaré con un punto derecho. De la misma forma que el cuello, las carreras de revés seguiremos el punto donde tiene derecho haré derecho, donde tiene revés haré en revés. Son ocho carreras en punto elástico, un derecho y un revés. Son ocho carreras en el total. Cuando terminar, voy a cerrar de la misma forma del cuerpo del cardigan. Terminaré la manga y volveré para coser. Voy a coser la apertura de la manga con el cardigan del lado derecho y voy a coser. Por el punto de borde, hasta esta parte tenemos puntos derechos. Esta parte voy a coser por la parte más alta del punto revés de borde. Voy a cerrar el principio, volveré donde ha salido el hilo. Voy a pasar por un punto de un lado de esta forma y también del otro lado igual. Esta parte también haré con los puntos derechos que tenemos en el borde. Y esta parte voy a pasar por el alto del punto. Siempre un punto de un lado y un punto del otro. Y coser hasta el final. Voy a pasar la aguja adentro y atar. Va a quedar igual esta manga. El cardigan está listo. Podéis ver que ha clavado estos botones. Seis en el total. Tiene un centímetro y medio de diámetro. Voy a girarlo así para sacar las medidas. La manga medida desde el principio del cuello. Trinta y cinco centímetros de largo, trinta y cinco centímetros también la medida hasta la sisa. 15 centímetros de ancho con el carga cerrado 34 centímetros el peso total 93 gramos Espero que tengas disfrutado del vídeo de hoy. Si te gustó, no olvides dejarme el me gusta, suscríbete al canal y clics en la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por asistir y te espero en el próximo vídeo. Chao, chao.